Evita usar el List View y Grid View bajo estas condiciones. Ya hace un tiempo hice un video acerca de 6 performance tips para Flutter, cómo optimizar o mejorar el rendimiento de sus aplicaciones Flutter. Si no han visto el video, lo voy a dejar aquí ahora. Denle clic si no lo han visto. Y bueno, ahí digo que debemos usar el List View Builder o List View para mejorar el rendimiento. Y entonces me vas a decir, pero ¿por qué ahora dices que no debo usar el List View? Y es que voy a mostrarles un caso en el cual el List View o Grid View no tiene un buen rendimiento. Vamos para la parte de código. Esto lo voy a tratar de explicar con un ejemplo muy básico para que puedan entender. Miren, esta es una lista, un List View de 10 elementos. Sin ningún problema, está bien. Estoy usando List View Builder o List View normal. Igual maneja un buen rendimiento. ¿Qué pasa si le pongo 1000 elementos? Está. Y sin problemas, no hay ningún problema de rendimiento aquí. Voy a salir y vuelvo a entrar. Esto aplica también para Grid View, pero voy a hacerlo solo con List View. Sin ningún problema, ¿no? Entonces, este es el caso ideal. Ahí está bien, usen List View o Grid View, lo que sea. ¿Okay? Si usan Column, va a pasar lo del video de performance, va a ir lento. Ahora, ¿qué pasa si queremos jugar un poco más con el diseño? ¿No? Este es un diseño simple, pero ¿qué pasa si ahora quiero usar un... Vamos a seguir con 10, ¿ok? Voy a cambiar un poco el diseño y hay muchos diseños como este. Voy a usar un List View para este diseño porque quiero, digamos, una lista horizontal y abajo una lista vertical como concatenados, ¿no? Entonces voy a usar aquí, para representar esa lista horizontal, simplemente voy a usar un placeholder. Creo que le puedo poner height 200 y vuelvo a poner mi lista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que me sale error porque no sabe, tengo una lista dentro de otra lista y no sabe cuánto expandirse. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Voy a ponerle un shrink wrap true y con esto debería solucionar. Ok, ya está, pero miren, tienen ese problema, ¿no? Imagínense que esta es una lista de scroll horizontal sin ningún problema, pero aquí tengo doble scroll, ¿no? El scroll de aquí de la lista, miren qué feo se comporta, y el scroll global, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciono eso? Simplemente aquí le pongo que no quiero physics, never scroll physics, y ya está. Ahora sí, tengo supuestamente mi lista horizontal y mi lista vertical, sin ningún problema. Ok, perfecto, entonces, ¿cuál es el problema? Tengo 10 elementos, vamos a ponerle, voy a entrar y voy a salir, ok. Ahora vamos a ponerle 1000 elementos. Veamos, y está, pintó los 1000 sin ningún problema. Hubo un pequeño problema, pero ustedes no lo van a notar. Miren, voy a dar clic y demoró como que 2 segundos o 1 segundo. Vamos a incrementarle a 10.000 elementos. Ya está. Miren, entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 segundos para entrar en la lista. Y ahora sí va rápido, ¿no? Los 10.000 elementos. Pero vieron todo ese delay. Y ustedes notan algo raro ahí, ¿no? Estoy usando un List View Builder. Tengo una lista encima. El problema aquí es que, mejor le voy a graficar para que ustedes puedan verlo. Miren, voy a ponerle aquí un item y el índice, ¿ok? Entonces, voy a dejar solo el list view, solamente para graficar esto. Tengo esto, lo corto y ya está. List view de 10.000 elementos. Miren, entro rapidísimo. Veamos el log. Solo ven hasta 6 elementos. Entonces, mientras voy haciendo el scroll... Ah, perdón, le quité el physics, ¿no? Comento, ya está. Ahora sí, 6 elementos. Limpio, hago el scroll. Miren, va cargando los elementos que siguen, ¿no? Entonces ahí tiene un buen rendimiento. Es performant. Ven, ahí va cargando, ¿no? Mientras hago el scroll. Pero, ¿qué sucede si hago lo mismo? Pero... con el... Incluso tenía el shrink wrap true, pero no afecta porque ahí tiene todo el contenido para expandirse, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerle otra vez el shrink wrap true para que funcione los 10.000 elementos y el print. Vamos a salir, grabo y entro. Miren qué está pasando en el log y miren en la pantalla, ¿no? Ya di el clic, miren. Está que hace un compute de todos los elementos, de los 10.000 elementos, y una vez que ha terminado de hacer el compute, recién puede entrar a la lista. Entonces, esto es malísimo para el tema de performance. Malísimo, ¿no? Y seguramente les ha pasado y dicen, ¿por qué mi lista está yendo muy lenta si estoy usando List View Builder, como dicen todos, ¿no? Para mejorar el rendimiento. Entonces ahí está el problema, ¿no? Cuando usamos el shrink wrap true, si ustedes leen la documentación,
Bueno, este shrink wrap está dentro del el padre de list view builder, que es el scroll view, creo. Aquí está. Veamos. Shrink wrap. No, más arriba. Aquí, scroll view. Ok, de nuevo, voy shrink wrap. Busco la documentación y aquí está, ¿no? Aquí me detalla qué hace, ¿no? Y entonces acá dice que es muy costoso cuando se trata de expandir todo y no conoce el tamaño, ¿no? Entonces, ahí explica, hay un link de un issue que están discutiendo, está abierto en el proyecto de Flutter, en el cual hablan sobre este tema, ¿no? Cómo solucionar esto y el bug que existe. Respondieron por ahí del equipo de Flutter que esto es un comportamiento normal porque shrink wrap lo que tiene que hacer es calcular el tamaño total de los elementos para poder mantener la lista, para poder saber el tamaño y poder mantenerlo dentro de un mismo scroll, ¿no? Entonces tiene que hacer un compute de todos los elementos primero para saber cuánto mide y después ponerlo ahí o calcularlo y renderizarlo, ¿no? Entonces es por eso el problema. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, hay una forma sencilla de hacerlo. Ok, primero voy a dejar en la descripción del video el link del issue que está abierto todavía del equipo de Flutter para que ustedes lo revisen y vean los comentarios. Y antes de solucionarlo, no se olviden de dejar su like, dejen su like en el video y voy a proceder a resolverlo entonces. No se olviden de compartir el video también y si les sirvió este tip, lo dejan en sus comentarios para conocer un poco más si les estoy ayudando o no. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Los slivers. Slivers es la solución. Así que, ¿no han visto sliver? Es sencillo, miren, voy a dejarlo aquí. Voy a usar un custom scroll view. Y esto me pasó también en un proyecto que vi. Tenía varias listas porque pasa el caso. Tienes sublistas y dentro de una lista quieres meterlo y hacer scrollable todo. Entonces tienes un problema ahí porque va a pasar esto. De repente puedes pensar que es otra cosa, pero ya saben cuál es el problema, ¿no? El problema de rendimiento, ¿no? Quizás con 10, 20, 100, máximo 100 no lo notes mucho. Pero si tienes una lista infinita, entonces puede ser un problema, ¿no? Así que ya saben. A ver, veamos. ¿Cómo solucionamos slivers? Necesito un... quiero meterle un placeholder o un list view horizontal. ¿Cómo puedo usar el sliver to box adapter para ponerle un widget? Bueno, acá le pongo mi placeholder. ¿Y qué más? Y aquí voy a usar un list... No, perdón. Sliver list... ¿Qué más? Tiene un delegate. Puedo usar un sliver... builder child... No, child builder delegate, ahí está. Y esto tiene un builder context, supongo que es un context index. Y está, coma para que lo formatee bien. Y qué más, aquí necesito retornar, bueno, voy a retornar esto que tenía aquí. Y está, creo que ya está. Ya no necesito estos valores. A ver, voy a borrar ahora sí esto. Vamos. Voy a salir primero. Guardo y bueno, no hay ningún error. Vamos a ver. Y ya está. Y a ver, no le estoy poniendo límite aquí. Debí ponerle un límite. Va a ser un item count, child count. Bueno, probemos con 10. A ver. 10, ya está. Bueno, está bien. Probemos con 10.000. Y está. Ven aquí el log. Voy a agrandar para que vean. Hasta 4 nada más está pintando, ¿no? Miren, voy haciendo el scroll y va avanzando sin problemas, ¿no? Entonces esto es muy óptimo. Voy a salir y vuelvo a entrar. ¡Boom! Y está rapidísimo. No tengo que esperar esos 12 segundos. No sé cuánto esperé. Y ya está. Y esa sería la solución, gente. Tendrían que reestructurar su layout usando slivers para que sea mucho más óptimo si tienen este tipo de cosas, ¿no? Y aquí pueden concatenar listas si desean, ¿no? Sin problema. Entonces la solución es sliver, ya saben. Si les gustó el video, dejen su like y su comentario, gente. Ya nos vemos en el siguiente.